Hola, yo soy Claire McGrath. Y yo soy Mayela Almazán. Y yo soy Gaya. Hoy les queríamos hablar muy brevemente sobre un nuevo taller que tenemos que se lanza ya dentro de unas semanas, en septiembre. Se llama Fitoterapia para Mujeres Emprendedoras. Y este taller nace como resultado de las cientos de mujeres que nos han escrito pidiendo ser distribuidoras de nuestros productos herbales, pero en países donde por temas de aduana nosotros no podemos hacer que lleguen las hierbas. Países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Perú, bueno, un montón de países nos han escrito, Guatemala, El Salvador. Entonces hemos estado pensando, ¿cómo podemos hacer para que esta medicina de los baños de vapor vaginales, esta medicina maya, llegue a la mayoría de mujeres posibles? Y hemos decidido que la única manera realmente de superar esos obstáculos de aduana es poniendo todo nuestro conocimiento, todo lo que hemos aprendido en estos últimos 5 años, lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer también, en un solo taller, donde usamos los baños de vapor vaginales como un estudio de caso, pero como es aplicable a todos los productos herbales que puedes llegar a hacer tú en tu casa, ¿no? Los bálsamos, las tinturas, las infusiones, pomadas, por ejemplo. Sí, ya sea de uso personal o de comercial, porque obviamente nosotros al lanzar nuestros productos pasamos por todo el proceso de conocimiento y de aprendizaje sobre el empaquetado, sobre las etiquetas, proveedores, cómo encontrar un buen proveedor. Todos estos temas que, independientemente de que decidas tú iniciar tu negocio, por eso es para emprendedoras, o bien elaborar estos productos para uso propio, el tema va a ser relevante para ti. Entonces, vamos a hablar sobre formulación, obviamente, sobre el tema de fitoterapia, la cuestión terapéutica, el aporte de las hierbas en todo nivel, y nos vamos a ir hasta el tema de distribución, comercialización, todo lo que hemos aprendido, porque a final de cuentas esto detonó hace 5 años gracias a la traducción que hicimos de un artículo en inglés de esta práctica de vaporizaciones que es maya, que es nuestra, y que sin embargo en su momento resultó una gran sorpresa para tanta gente. Nuestra página web, ¿te acuerdas, Claire? Sí. Casi no pudo con la cantidad de personas interesadas haciendo preguntas y para esto y para esto y cómo le hago. Y fue así que nació todo esto. Decidimos dar respuesta a todas estas mujeres que presentaban temas relativamente sencillos, otros no tanto, y que podían de alguna manera trabajarse con eso. Entonces, queremos que sepas cómo elaborar tus propios paquetes de vaporizaciones, pero también que puedas aplicar esto a cualquier producto. Queremos que te empoderes, que tomes, te hagas responsable de tu salud y de tu bienestar. Queremos seguir promoviendo esta medicina maya, porque es nuestra y porque debemos de tomarla de regreso, ¿no? Sí, absolutamente. Y funciona. Y funciona, además. Eso es lo importante, que es algo que funciona. Entonces vamos a hablar sobre hierbas, vamos a hablar sobre todos estos temas, enfatizando también en las hierbas locales, ¿no? Porque sí, es importante que si bien hay hierbas que tenemos en todos lados, o en casi todos lados, como el orégano, la lavanda, hay otras que necesitas tú descubrir, y será hermosísimo que descubras hierbas locales para ti. Y enseñaremos cómo hacerlo. Además, exacto. Entonces, sí, bueno. Nos vemos ya el 17 de septiembre. Empezamos. Sí, empezamos. Inscripciones ya están abiertas y pues nos vemos dentro de unas semanas. Sí, así será. Tenemos un grupo de Facebook, ¿recuerdas? Ah, sí, es importante. Grupo, para seguimiento vamos a tener un grupo privado, un grupo secreto en Facebook para todas las participantes, donde puedan poner sus preguntas, dudas, hacer un poco de comunidad. Va a haber gente de varios países, me imagino, entonces se va a hacer muy lindo. Exacto. Sí. Las esperamos, gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.